Muy buenas noches a la distinguida teleaudiencia de Girón TV y Chabelo TV. Arrancamos aquí con el semanario Noti Girón correspondiente al lunes 4 de agosto de 2014. La bienvenida a todos ustedes. De la misma forma a nuestro equipo técnico y a Tatiana González, periodista de Chabelo TV y colaboradora de este medio. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, Eloy, compañeros. Un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes en este inicio de semana la información acontecida. Recuerde que este espacio informativo llega también a cualquier parte del mundo por achiras.net. Invitamos a participar de la programación en vivo marcando el teléfono 2275-573 o mensajes de texto al 098-488-6690. También pueden hacerlo con mensajes al Facebook en achiras.net y en Twitter en Eloy-Achiras. César Cel hace que esta y otras transmisiones en vivo lleguen a todo el mundo. Usted también puede acceder a este servicio. Para mayor información, póngase en contacto en las oficinas de Girón TV o Chabelo TV. Continuamos con este espacio y les damos a conocer que este es un espacio de categoría B, apto para todo público con la vigilancia de una persona adulta. Aquí hacemos un primer espacio publicitario. Enseguida estamos con ustedes. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Estamos de regreso e iniciamos la información. El martes 29 de julio en el Salón Homero Calle del municipio de Girón se desarrolló una nueva socialización sobre el proyecto del Ecoparque Industrial. Esto lleva adelante la prefectura de la SUAY. Asistieron a esta reunión a más de las autoridades municipales, pobladores del sector del Pongo, donde se han realizado los estudios para implementar el proyecto. Los técnicos expusieron sobre estudios de electrificación, telecomunicaciones y otros. Aquí los detalles. La parte eléctrica, como ustedes saben, la ubicación está emplazada en el Pongo, en la vía Girón Pasaje, es una vía totalmente accesible. En ella vamos a proceder con el sistema eléctrico. Tenemos demandas para diferentes tipos de naves industriales. La demanda total del ecoparque es de 6.65 megavoltamperios. En cuanto a las telecomunicaciones, se diseñó una red de fibra óptica de acceso. Esta dotará de servicios de telecomunicación proveedor, que en este caso es la CNT. Nosotros estamos hablando este rato de un parque que tiene ciertas condiciones especiales. Primero va a ser un sitio que va a tener unos lotes de terreno, ¿no es cierto?, donde ahí se van a implementar diferentes industrias. Entonces estamos viendo primero que necesitamos un espacio grande con vías anchas, con vías, con espacios grandes, en lo posible que sea plano. Tiene que ser cercano a una vía de tráfico rápido. ¿Por qué? Porque a las industrias tienen que entrar camiones, porque tienen que salir productos. El tema del concepto y ese adjetivo de ecoproductivo significa primero que tiene que ser amigable con el tema del medio ambiente. La idea es que todas esas fábricas primero me cumplan con la ley. Segundo, que esas fábricas bajen al máximo
todo el tema de contaminación. La situación de Girón es un tema estratégico. ¿Por qué? Porque estamos entre una gran ciudad que es Cuenca y estamos entre una gran ciudad que es Machala. Porque estamos cerca a un sitio donde hay la mayor necesidad de mercado, donde se pueden ir a vender las cosas, y también junto a un aeropuerto internacional que es de Santa Rosa, porque estamos cerca del puerto que es el puerto de Puerto Bolívar, ¿no es cierto? Estamos muy cerca del Perú, entonces el tema de Girón es un tema estratégico. Luego el tema de agua, ¿por qué? Porque se necesita establecer agua para las industrias. El dimensionamiento de este parque industrial se hizo en función a lo que se llama en los técnicos un estudio de mercado. Es decir, cuánto necesito, a cuántos puedo vender y qué tipo de industrias tengo que yo incorporar en mi parque industrial. Toda la información se hizo con información primaria. No se hizo solo con información secundaria, no se hizo solo con información de censos, no se hizo solo con información de otras instituciones, sino también se aterrizó en el territorio para establecer de cada una de la información que veíamos hace un rato, los datos reales que se tenían en ese momento. Primero se vio el tema del agua. Se hizo además un análisis de ruido. Se hizo todo un análisis de dispersión de gases. Se complementó además, obviamente, con el tema de las entrevistas con el personal, porque quién más que la gente que vive allí sabe sobre las consideraciones. El tema socioeconómico es un tema clave en cualquier tipo de proyecto y mucho más en este tipo de proyectos. El tema de la tenencia de suelo, si es que es propio, si es que es arrendado, si cuántos años tiene, a qué se dedican en esos suelos, qué nomás están sembrando, cuántos tiempos tienen la propiedad. Todo lo que tiene que ver con cuándo son fiestas importantes del caserío, a qué se dedican, en qué épocas claves existe más o menos gente. Para al final establecer lo que se llama la identificación de los impactos ambientales. Es una herramienta bastante sencilla, pero que nos ayuda a no olvidarnos los impactos que podrían aparecer. Así como hay impactos negativos que están en rojo, también aparecen impactos positivos. Con estos análisis o con este análisis preliminar, se hace un análisis a profundidad de cada uno de ellos y se les da un valor. En este caso del proyecto, se estableció que hay 7 impactos que son altamente significativos, en donde hay que meterle más cerebro, más ñeque, más plata, para tratar de reducirles al máximo a estos impactos. ¿Sí? Igual habían 7 significativos, 7 impactos que son moderados, 0 impactos que son despreciables y 12 impactos positivos. Y en donde en función de esto se tienen que ir reducir al máximo los impactos negativos que podrían aparecer, pero también para potenciar al máximo los impactos positivos que podrían hablar. Este plan tiene un plan especial que nosotros le hemos llamado PRAS y que va dedicado específicamente a la zona en donde iría el proyecto. Entonces, el área de influencia no es específicamente a la urbanización, no es cierto, que está ubicada en este caso del ejemplo en el sector del Pongo, sino se amplía un poco más a los alrededores. Entonces, este es un plan independiente que está cobijado, perdón, de un gran plan que se llama Plan de Manejo Ambiental. Este plan a su vez tiene varios programas. Entonces, hay un programa de mitigación, relaciones comunitarias, de gestión de residuos, de monitoreo y control, de contingencias. ¿Y cuál es el número de hectáreas? 130 hectáreas. 130 hectáreas, sí. El plan propiamente de reasentamiento y apoyo social tiene especificaciones como, por ejemplo, cofinanciar nuevos terrenos. Contempla desarrollar un programa económico y social enfocado a construir la capacidad de las personas afectadas. Incorpora las ayudas extras para que se reinserte estas personas a su vida cotidiana. Para hacer el seguimiento, se está planteando aquí que haya una unidad específica de acompañamiento. Nos hemos permitido sugerir que entre la alcaldía, el municipio,
que entre el señor cura. Nos hemos permitido que aparezcan personas o representantes de las personas directamente afectadas. Nos hemos permitido que incorpore gente del gobierno provincial de La Suay para que entre todos hagan el seguimiento de efectividad, es decir, que se cumpla. Y en este mismo tema, tras escuchar la exposición de los técnicos, se plantearon preguntas por parte de los habitantes de El Pongo, quienes tienen preocupación por el agua, costo de terrenos y entre otros, pero también se hicieron públicas resoluciones de la comunidad, en el sentido de que no estarían de acuerdo con la implementación del mentado proyecto en el lugar. Al final, no se llegó a resoluciones y se manifestó que sería esta la última socialización. Pero yo de mi parte estoy en el sentido de las empresas eléctricas, de los de todo eso. Estaba bien el proyecto de ustedes, los felicito, pero de los terrenos de medio ambiente ustedes han hecho los diagnósticos, pero hay unas partes que no se aclararon bien. Detalle, hay un canal de río que es captado desde el río Rincay y que se haría una mejora un abastecimiento desde ahí a la zona, y por otro lado hay un tema muy intensivo, cuando Jaime decía que es un parque ecoproductivo, no solamente el nombre. Desde ese punto de vista, la reutilización de agua ya utilizada por esa industria va a ser para otro tipo de servicios que necesita la industria, es decir... De las encuestas originales que se hicieron, de los estudios de mercado, de las comparaciones a nivel del Ecuador, se estableció un máximo de 8 industrias de alto impacto, un máximo de 40 de medio impacto y un máximo de 63, no me acuerdo, sí, de bajo impacto. Esto yo, para mí que es una pérdida de tiempo que sigan en estos planes en El Pongo, porque realmente la comunidad no aceptará de ninguna forma que se ponga ningún parque ecológico o comercial en la comunidad. Incluso las comunidades aledañas que están junto a nosotros nos han estado apoyando y saben que perderán sus aguas. Se retiren y no queremos saber más nada. Como habíamos quedado hace alguna vez en la reunión que quedamos, escuchar hasta el final todo lo que es la propuesta. Pero en el fondo el ser humano quiere trabajar. ¿No? Ahora hay muchas formas de trabajar, como puede ser una de estas que ustedes están... de una forma manifestando, trabajar en el campo, libres, bueno, vivirlo allí, que alguien les ayude, les asesore a buena hora. Otra manera es una industria, que puede ser una industria que altamente contaminante, como es el Parque Industrial de Cuenca. Otra es una industria que sea amigable con el ser humano, con las tierras, o con donde podamos vivir todos, es otra manera. Pero finalmente el ser humano aquí o allá donde quiera tiene que buscar el pan de cada día. Pero como también yo les había manifestado que una industria o un ecoparque nunca puede estar por encima de los derechos de los pueblos. Por ejemplo, he estado hablando en los barrios así, la gente quiere el ecoparque. Claro, pero si le vienen a hacer en el barrio de él, dice, no, pero quiero trabajar. No, entonces, veámoslo, conversemos. Claro, y mostremos de dónde va el parque. Excelente. Lo que les afecta a la persona, hay que decir a qué persona se les va a afectar y cuánto se les va a pagar. El lote 1, el señor Leonardo Chimbo Zumba. 2, está el señor segundo Chimbo Gómez. Lote 3, está el señor Jaime Chimbo Chimbo. El lote 4, está el señor Pedro Chimbo. El lote 6, Rosa María Chimbo. El lote 7, aquí me sale sin nombre. El lote 8, está el señor segundo Chimbo. El lote 9, ponle también, está sin nombre. El lote 10, está la señora Marta Lucía Chimbo. En el lote 11, está el señor Rubén Chimbo. En el lote 12, está el señor Ricardo Chimbo. En el lote 13, está la hacienda del señor Abad, que ahí está. En el lote 14, está la Carlos Chimbo. En el lote 15 está Hacienda María Chimbo. Y en el lote 16 está el señor Quesada. El lote de 17, como ustedes pueden ver, aquí está como varios propietarios. ¿Por qué? Porque en el catastro también no tenemos ese dato. Y en el lote
18 está la hacienda del señor Vintimilla. Esos son los nombres, compañeros, de las personas y señor alcalde, de las que se afectarían 100% en lo que es la parte del centro eco-frontera. Realmente a veces decimos que solamente los 27 puede, o 25 pueden ser afectados, ¿no? Pero, ¿y el resto de la comunidad? ¿Cuál fue la metodología que usó el arquitecto Hans Ochoa, que utilizó para hacer la valoración de los terrenos? Él primeramente se basó en un precio de una relación. Oye, ¿cuántos metros, cuántas hectáreas tiene? Oye, tengo tanto, ¿en cuánto estarías dispuesto a vender? En tanto. De todo el grupo de lo que nosotros hicimos, este estudio de mercado se sabe que en el rango de personas entre 500 metros cuadrados a 1000 metros, o sea, zonas grandes y ganaderas, está a 8.50 el metro cuadrado. ¿Sí? Es decir, 85.000 la hectárea. Ojo, pero las personas que tienen de 500 a 1000 metros, es decir, terrenos pequeños, los que tienen terrenos de 1000 metros a 10.000 metros, prácticamente están de 463, es decir, 46.300 la hectárea. El entero más de 10.000 metros, o sea, más de una hectárea, está en 2.78, es decir, a 27.857 la hectárea. Eso es lo que nos sale a nosotros el estudio que se hizo de las propiedades de ustedes. Sí sería muy oportuno de que esta socialización, yo creo que una sería como última y definitiva para decidir esto, que se dé en la comunidad. Ellos vendrán con su propuesta, de ser el caso de que quieran hacerlo. Ustedes dirán, este es el techo nuestro, así en estos términos, y allí la gente decidirá. Se va, porque de aquí estamos en un dilema que no sabemos si en verdad quieren o no quieren. Pero aquí sí ha habido algunas falencias durante el estudio, que no se han dado oportunamente los resultados y las debidas explicaciones a la gente. Otra cosa también, no hay la garantía de las empresas que intervendrán ahí, que se instalarán en el ecoparque productivo, que van a instalarse y comprar esos terrenos. Debe haber un compromiso, así como la prefectura está empeñada en sacar adelante el ecoparque, debe haber el compromiso de la prefectura en los próximos años, programar, diga, este parque va a estar instalado en 20 años, 10 años, 5 años, no sé, pero nuestro aporte de prefectura es este. Yo creo que hay ese compromiso. Mire, alcalde y compañeros, si es que el prefecto no hubiera querido apoyar a ese tipo de proyecto, él hace 5 años no hubiera estado buscando este apoyo de este proyecto. Miren, compañeros, solo los estudios que este rato ustedes acaban de ver de las alternativas, compañeros lindos, nos ha costado más de 2 millones de dólares. Pero, señor vicealcalde, necesitamos crear ese espacio, esa instancia, donde que podamos generar todos esos actores. Es decir, ya no solo el municipio. Está bien claro lo que usted me dice. Oye, nosotros vamos a necesitar tema de movilidad, alcantarillado, vivienda. No es que les vamos a dejar solo que trabaje el municipio. Está junto con el sector empresarial y más que eso con la prefectura del Azuay. Pero para llegar a eso, vicealcalde, necesitamos crear ese espacio. Ese espacio donde que nosotros ya le hemos comentado. Ese consorcio donde que va a definir todo el tema. ¿Dónde va a generar el tema del trabajo? ¿Cómo va a generar el tema de viviendas? O sea, tenemos que buscar apoyo también del municipio, de los empresarios, de la comunidad, de organismos internacionales. Van a tener todo el apoyo. Y dos, lamentablemente no creo que es el espacio, señor vicealcalde, pero sí sería bueno de hacerles la presentación de cuánto la prefectura ha invertido aquí en el Cantón Girón. Eso es un buen punto. Es un buen punto, no es que no se ha hecho nada, sí se está haciendo. Miren, amigos, inclusive tiene que involucrarse aquí también entes del gobierno. Es decir, compañeros, este rato, si vamos a buscar un bien común para la gente, aquí tiene que entrar un Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Por qué? Porque hay un estudio plantado hace años, la nueva autopista que está saliendo desde Machala hasta Cuenca. Y eso es obvio, compañeros, que les va a afectar a ustedes, pero una afectación positiva para ustedes. Si hay los acuerdos a buena hora de ustedes, de nosotros, de vuestros hijos, de vuestros futuros trabajadores. Si no hay acuerdo, ya lo dijo el prefecto, no ha pasado nada, solamente se ha gastado 3 o 4 millones que muy bien hubieran entrado en otros proyectos que se hubiera hecho. Pero es una iniciativa que el país,
que en Estados Unidos, que en Europa, hace falta trabajo, hace falta espacios, que puede ser aquí. Si se hace bien, a buena hora, que ganen todos. Pero si va a hacerse mal, si va a quitarse los derechos de vivir de un pueblo, no, no lo vamos a permitir. Prácticamente es la última reunión. Eso yo quedo ya mejor a la definición de la moción que dijo el señor concejal de tener a lo mejor una siguiente reunión. Pero para llegar a esa reunión, señor alcalde, yo creo que es preferible mejor que toda la gente esté de acuerdo. Porque yo sé que todos no están de acuerdo. Hay un grupo que no está de acuerdo, hay otro grupo que está de acuerdo, pero mejor hay que llegar a un consenso. Continuamos informando. El licenciado Carlos Quesada dejó sus funciones como relacionador público municipal por razones de ingresar a otro trabajo en la ciudad de Cuenca, manifestó. En su reemplazo está la licenciada Verónica Arévalo, profesional gironense, quien se convierte en la tercera profesional, valga la redundancia, en ocupar el cargo en lo que va de la presente administración municipal. Tenemos un comunicado de parte de Acción Social Municipal de Girón. Convoca a las personas interesadas a ocupar los cargos que a continuación se detallan para la Unidad Educativa Especial Girón. Director de la Unidad Educativa Especial, también para estimulador o estimuladora temprana, terapista ocupacional. Los requisitos son que tiene que tener un título de psicólogo educativo, experiencia en el área de educación especial. Las jornadas de trabajo son de 4 horas diarias, medio tiempo, de lunes a viernes. Los interesados pueden presentar sus documentos en las oficinas de Acción Social Municipal en el horario de 8 a 11 y media de la mañana, en el periodo del 5 al 8 de agosto del presente año. Atentamente, la presidenta de Acción Social Municipal firma este comunicado, Isabel Peralta. Y de parte del propietario de gasolinera Girón, el señor Juan Ríos, informa a sus clientes que para brindarles un mejor servicio se están realizando los trabajos de remodelación, para lo cual la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico nos autorizó, dice el comunicado, la suspensión de atención al público desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto de 2014. Recordamos que la farmacia de turno le corresponde a Farmacia Guayaquil y esta se encuentra ubicada en la calle Antonio Flor 665 y Andrés Córdoba. Los números telefónicos 2275-457 y se encuentra de turno del 3 al 10 de agosto. Liga Deportiva Cantonal de Girón invita a la caminata por una vida sana. Únete a la caminata familiar, dice el comunicado. El momento adecuado para compartir en familia. Sábado 9 de agosto, concentración a las 8 de la mañana en el Complejo Deportivo de Pambadel, caminata dirigida a la capilla de Pucucari. Refrigerios frutales para los participantes. Se premiará al caminante de mayor edad, al de menor edad y la jorga más numerosa. Con esto vamos a un espacio publicitario y estamos de regreso con más información. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional, acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina.
acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Estamos de regreso con más información. A un kilómetro de Girón, el jueves 31 de julio, se produjo un accidente de tránsito que dejó esto como un herido y graves daños al vehículo. El irrespeto a las normas de tránsito nuevamente sería el causal de este percance. Los detalles de inmediato. A un kilómetro de este centro cantonal, en la vía Girón-Cuenca, a la altura del barrio La Gloria, el jueves 31 de julio a las 2:30 de la tarde se produjo el volcamiento de una camioneta que se dirigía hacia Girón. El conductor, oriundo de la comunidad del Chorro, resultó herido y fue atendido por personal de emergencia de la ambulancia del ECU-911 del Hospital de Girón, quien luego de ser valorado por personal médico fue dado de alta en el propio lugar. Aún nervioso, el único ocupante de la camioneta mencionó que el accidente se produjo en instantes que un camión de carga que no pudo ser identificado y que se dirigía hacia Cuenca invadió su carril, lo que provocó que el conductor de la camioneta haga una maniobra para evitar el choque con el pesado automotor, pero perdió el control y al menos se dio una vuelta de campana antes de quedar embancado en el bordillo de la carretera, comentaron testigos del hecho. Graves daños sufrió la camioneta, principalmente en el motor y carrocería. Todo el aceite se derramó sobre la calzada. Agentes policiales tomaron procedimiento mientras que bomberos aseguraron el área. Comentaron los presentes que la vía se ha vuelto muy peligrosa por el alto tráfico, velocidad e imprudencia de conductores. El Consejo de Girón conoció el informe de la Comisión de Legislación que elabora la ordenanza que regule el fraccionamiento de tierras en la zona de expansión urbana y área rural del Cantón Girón. Mientras se aprueba la ordenanza, el Consejo en la sesión ordinaria del jueves 1 de agosto dio paso a solicitudes de urbanización y fraccionamientos que están a la espera. Todo ello siempre y cuando estén enmarcados en lo que dictamina el COTAD. En vista de que nos está tomando tiempo,
aunque conversábamos con el procurador síndico, en realidad tenemos ya un 70-75% de la ordenanza avanzada. De todas maneras, ese 25% restante nos tomará unas 3-4 sesiones más, luego recién poder postularlo a un primer debate, luego la socialización. Este tema nos va a tomar lo mínimo un mes y medio, diciendo en el mejor de los casos. En tal sentido, por petición del procurador síndico y en conclusión de toda la comisión, como usted escuchó en la lectura de la señora secretaria, se ha pedido que se dé paso a las solicitudes de urbanizaciones, de fraccionamientos en la zona urbana, porque al final de todo, esos temas no estamos tocando en la ordenanza que nosotros estamos revisando, porque esa es exclusivamente para la parte de expansión urbana y la parte rural. En cambio, las normativas para el sector urbano están establecidos en una ordenanza vigente. Realmente la comisión ha visto la necesidad por el clamor social ciudadano que se acercan continuamente a pedir de que sus proyectos sean aprobados. La comisión ha considerado de manera oportuna que se den paso a todos los proyectos dentro del área urbana, se den paso a su aprobación inmediata porque no se... ya está reglamentado y también existe, está dentro del PDOT del municipio, por lo tanto está regulado y normado. Y en cuanto a los fraccionamientos en las áreas rurales, aquellos que no se contrapongan justamente con el COTAD y con la normativa que se está en análisis, también la comisión ha visto la necesidad de que se dé paso administrativamente las aprobaciones inmediatas de estos proyectos, y ya que el reclamo ciudadano es continuo y realmente tenemos nosotros como servidores públicos cumplir con nuestra misión y dar paso a este tipo de aprobaciones. Habría que analizarlo a profundidad, de que después no vayamos a caer en contrariedad de que dimos paso a unos proyectos, pero después resultamos que la ordenanza es diferente. Sí quisiera eso, que se tenga muy en cuenta. Los proyectos que se analicen y que vengan justamente a, dentro de sus planteamientos, se determine que correría una contradicción, ese proyecto simplemente quedaría esperando que una vez que salga su ordenanza. La idea aquí más bien es dar justamente únicamente los proyectos que no se contrapongan tanto con el total. Creo que es una responsabilidad compartida, toda vez que se inmiscuye todo un futuro urbano, positivo, bueno, como queremos para Girón, y eso debe pasar por un conocimiento pleno, sereno, en la aplicación de las normativas de la COTAD, en todo lo que tiene que ver en este tema. El juez multicompetente de Girón, días atrás, negó la demanda planteada por el GAD de Girón durante la administración de Jorge Duque para la expropiación del terreno junto al estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón, lo que lo perdería la entidad deportiva en un largo juicio. Datos erróneos hicieron que se dé esta negativa y se declare sin lugar a la demanda. Prende que los señores Jorge Benjamín Duque Yescas, alcalde del Cantón Girón, y el doctor Ernesto Ulloa Reynoso, procurador síndico municipal, conforme justifican con la documentación adjunta en su demanda y en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, comparece en Fojas 18, manifestando que de la resolución número 004 del GAD Municipal Girón 2013, que acompaña, se puede conocer que el día 16 de octubre del 2013 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón declaró de utilidad pública o de interés social y de ocupación inmediata con fines de expropiación el terreno de propiedad del señor Luis Teodomiro Mendieta Villavicencio, signado como lote número 2 en el plano respectivo, con una superficie de 6.102.46 metros cuadrados, ubicado en el sector de Pambadel, por el avalúo de 192.227.49, más los beneficios establecidos en el artículo 551 del COTAD,
proponen juicio de expropiación en contra del señor Luis Teodomiro Mendieta Villavicencio, propietario del inmueble declarado de utilidad pública, solicitando su expropiación, así como su ocupación inmediata de conformidad al inciso quinto del artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, para lo cual consignarán el valor del 10% del bien. Aceptada la demanda al trámite sumario, se mandó a inscribirla en el registro de la propiedad del Cantón Girón. Se singularizan los linderos y dimensiones, los cuales de ninguna manera corresponden al lote de terreno que se han declarado de utilidad pública o de interés social en la resolución número 04-GAD municipal de Girón-2013, en donde si bien se hace constar con la superficie de 6.102,46 metros cuadrados, sin embargo, con las dimensiones de los linderos que difieren totalmente de los indicados en la demanda, no alcanza la superficie a 6.102,46 metros cuadrados, sino apenas la de 3.603,20 metros cuadrados. Por estas consideraciones, el suscrito juez 12º multicompetente de la SOAI en Girón, sin que quepa ninguna otra consideración, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, niega y declara sin lugar la demanda. Por lo expuesto, se determina que el juzgado 12º multicompetente de Girón, por falta de individualización del predio materia de expropiación, en sentencia niega y declara sin lugar la demanda, por lo que se tendrá que solicitar la devolución del 10% del valor consignado en la cuenta judicial para el trámite legal pertinente. El señor juez, en sentencia, declara sin lugar la demanda. Por lo tanto, todo este proceso se puede decir que el municipio no pudo justificarlo y por lo tanto el juez no da lugar a que se dé la declaratoria, en este caso ya, que el municipio pueda ocupar esos predios. Por esta razón, yo en el informe jurídico recomiendo de que los valores depositados del 10%, que suma esta suma de dinero, en vez de que esté en las cuentas del juzgado, se solicite que ese dinero sea la devolución para las arcas fiscales de aquel municipio, y una vez que se tenga realmente toda la información necesaria con los levantamientos topográficos y también métricos de la dependencia y los certificados de registro de la propiedad que coincidan todos estos elementos, se vuelva a iniciar una posible acción de juicio de expropiación. Para la expropiación de este terreno, el Consejo de Girón en el presupuesto del año anterior destinado para obras de impacto cantonal dejó un monto de $150,000. Ante el dictamen del juez para continuar con el juicio de expropiación, el alcalde y concejales de Alianza País plantearon la posibilidad de invertir esos recursos en otras obras, como es el techo en las canchas junto al Salón del Pueblo. El concejal Fausto Ávila de Pachacútic propuso que primero se lleve a una socialización. El hecho de que no se haya logrado esta expropiación del terreno, yo personalmente iría por el lado de que se vea el recurso a seguir. La vez anterior el señor Mendieta nos supo decir que el registrador de la propiedad no hizo constar una sentencia que a él le llegó desde Quito para la unificación de ese terreno que se pretende expropiar. Me gustaría que se siga ese proceso para luego volver a la declaratoria de utilidad pública, por el hecho de que cuando vayamos nuevamente a declarar de utilidad pública ese terreno, seguramente por la revalorización costará más de los $305,000 que ahora aproximadamente cuesta. Yo sí creo conveniente, insisto, en primera instancia, mantener ese dinero, por el tema de que después nos va a ser muy difícil sacar más de $300,000 que costaría ese terreno. Si
si nosotros dejamos para un año más los recursos que hoy tenemos, la devaluación cada vez es mayor, ¿no? Es decir, lo que hoy se podría hacer con este dinero, mañana sería un porcentaje menos. Yo le veo muy oportuno, si podemos hacerlo esto, que lo podemos realizar, y a tener allá, digamos, estancado ese rubro, pues yo creo que más bien haríamos la obra acá, a sabiendas que la demanda es deportiva en ambos casos. Acá incluso es mucho más que deportivo, es social, es cultural, es de ferias, es todo, involucra un ámbito mucho más amplio. Si analizamos del otro lado, también si dejamos esta obra para el próximo año o de aquí a 2 años, también nos costará más. Quería contar un poquito más, que el señor Mendieta tuviera que arreglar primeramente él, la propiedad que tiene. Él dice tener 6.000 metros, pero el juez determina que tiene 3.603 metros, 20 centímetros. Entonces, si la municipalidad vuelve a intervenir en ese mismo predio, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el juez ya demostró que no tiene los 6.000 metros. Entonces eso nos va a tomar un tiempo, no sé, ilimitado, y los recursos van a estar ahí estancados, que bien lo podemos utilizar en nuevas obras, pero eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de la expropiación. Mi propuesta es que se socialice antes de que se apruebe. ¿Por qué no esperar 8 días más? Me parece que no es mucho tiempo. En 8 días más podemos socializar eso con los involucrados. Se tendrá que reunir el consejo, ¿no es cierto?, con las actas de la socialización realizada, con las firmas recolectadas del proceso de socialización, y ahí se aprobará en primer debate la reforma del presupuesto. En este momento únicamente se va a aprobar, se va a resolver que se dé paso al primer paso, que es la socialización. Y a las 18 horas de hoy, 6 de la tarde, se tenía planificado en el municipio de Girón la socialización con la ciudadanía para reformas al presupuesto de obras de impacto cantonal, entre ellas precisamente lo que veíamos en la nota anterior, el cambio de recursos de lo que se iba a adquirir los terrenos de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que perdió Liga en un juicio que duró mucho tiempo y que pertenecen al señor Luis Mendieta. Ese recurso que se dejó en el presupuesto del año anterior, al no haberse dado paso a la expropiación, al juicio de expropiación, entonces se deseaba invertir ahora para colocar un techo sobre las canchas de vole que están junto al parque infantil. El sábado al mediodía, 3 personas adultas y 2 niños que viajaban a bordo de un taxi sufrieron un accidente en Leo Cápac. Una persona herida fue atendida, los ocupantes del vehículo declararon que el accidente ocurrió por el irrespeto de otros conductores. 3 adultos y 2 niños que se trasladaban a bordo de un taxi hacia la ciudad de Cuenca, al mediodía del sábado 2 de agosto sufrieron un accidente en el sector de Leo Cápac, a unos 5 kilómetros del cantón Girón, en la vía Girón Pasaje. Una persona de sexo masculino de aproximadamente 23 años de edad resultó con una posible fractura de tobillo, en tanto que 2 mujeres adultas, un niño y una niña, no presentaron complicaciones, según personal médico de la ambulancia del Ministerio de Salud del Hospital de Girón, que trasladó al herido a una casa de salud de Cuenca. Las causas del accidente, según relataron los afectados, se dio en instantes cuando una camioneta doble cabina de transporte público empezó a rebasarles. Pero cuando se percató de que otro vehículo venía en sentido contrario, el conductor intempestivamente regresó a su carril, chocando al taxi y desestabilizándolo. Sin control, el taxi se estrelló contra el bordillo y quedó en una posición peligrosa, balanceándose. Por su propia cuenta, los ocupantes salieron y solicitaron ayuda al 911, quienes despacharon ambulancia, bomberos y posteriormente llegó la policía de Girón. Moradores del sector afirman que los vehículos por esta vía son conducidos a exceso de velocidad, no respetan señales de tránsito y rebasan en cualquier parte, hasta en curvas. Bueno, y para el 4 de octubre, Tatiana, estamos ya entrenando, estamos practicando. Usted también va a venir, ¿verdad? Desde luego que sí, estamos ya practicando para llegar en uno de los primeros lugares
a lo que va a ser la segunda edición de... Del campo travieso. El campo travieso, 8 kilómetros, ¿no? Comentábamos. Sí, sí, efectivamente, y en este, en esta nueva edición de los 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2014, que son quienes organizan, estaremos nuevamente, como se lo hizo el otro año, sorteando una motocicleta. Una motocicleta entre todos quienes lleguen. Así es que no, no es indispensable, Tatiana, llegar primero. ¿Tenemos cupo más o menos para unos 500 participantes, Eloy? Sí, efectivamente, 500 participantes estarán en pista. No hay problema, si no llega primero, igual puede llevarse la moto, puede ser el último. Claro, puede llegar al último, que tiene también la misma chance de llevarse la moto. Y también tenemos más premios, ¿verdad? Dos bicicletas también para los participantes. Esto va a realizarse el 4 de octubre, como lo comentábamos, desde las 9 de la mañana. ¿Desde dónde va a ser la partida? La partida, al igual, es la misma ruta que el otro año, del cuerpo de bomberos. Nos vamos a Sula, cruzamos a Bellavista, nos vamos por el camino viejo a la mina y regresamos por Bellavista. Bueno, es un camino de herradura, pero de unos paisajes hermosos que vamos a tener el chance de disfrutar durante esta celebración, y que obviamente tenemos ya el auspicio de varias firmas comerciales, y que gracias a ellos es que precisamente se va a regalar una moto, dos bicicletas entre los participantes. También en este día se planifica el festival gastronómico, ¿verdad? Y sí, también el festival del helado de palo y más eventos culturales. Efectivamente, el festival gastronómico. Las personas pueden ir dispuestas a pasarse todo el día en este lugar, va a haber comida, el festival del helado de palo, los tradicionales helados. Entonces, toda una fiesta están preparando los bomberos para esta celebración. Y hay que agradecer, obviamente, a quienes hacen posible. Como ser en primer lugar, hace posible que la moto pueda ser sorteada entre todos quienes cumplan la meta, es gracias a Almacenes Larán, que tiene su comercio aquí en la calle 3 de Noviembre y Córdoba. También en Santa Isabel está Larán, en Cuenca. Inaugurado recientemente en Santa Isabel. ¿Ah, sí? Este fin de semana, Larán Almacenes, así es. Ah, entonces Larán nuevamente a regalar una moto, la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, una bicicleta. Tenemos otra bicicleta también que ya nos en los próximos días nos estarán haciendo conocer quién es o la empresa que nos va a auspiciar. Pero hay más personas también que se van a unir a esta causa y van a ofertar más premios. Efectivamente, entonces un día de fiesta, un día completo de fiesta, entonces a prepararse. Y lo mejor, el show artístico que ya se está planificando para disfrutar de la mejor manera entre todos los participantes, sí, bueno, así que eso, ahí vamos a pero estar. Pero eso no le decimos quién es nomás todavía. Es sorpresa, lo tenemos listo ya para el 4 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Cordialmente invitada la audiencia desde Girón y también Santa Isabel. Obviamente, Girón, Santa Isabel y de toda la región, desde incluso vienen participantes internacionales, nuestros amigos que radican, que trabajan en Estados Unidos, pues vienen a participar también aquí. Entonces, y desde luego el agradecimiento a Manuel Inga también, que y su familia, quienes también nos han manifestado su apoyo y que nos van a colaborar también para que esta fiesta sea de todo un éxito. Es así, entonces quedan cordialmente invitados todos los interesados. Eloy, de pronto una mayor información para las personas interesadas, alguna inquietud, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, pueden hacerlo en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, en las oficinas de Achiras.net, en Girón TV, y Girón TV también va a transmitir en vivo la carrera para Girón y para Santa Isabel. Todo esto en el 4 de octubre. Así es, cordialmente invitados. Nos vamos a un espacio, ya regresamos. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados.
Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Hoy visitaron Girón el ministro de Cultura y Patrimonio Francisco Velasco y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Roxana Alvarado. En primer lugar, las autoridades fueron recibidas en el Museo Casa de los Tratados. Veamos el detalle. Queremos saludar en este lunes 4 de agosto a nuestros representantes también que nos acompañan en esta mañana. Al señor ministro, al licenciado Francisco Velasco, más conocido como Paco Velasco, ¿no? Le damos la cordial bienvenida, pues, ministro de Cultura y Patrimonio, que esta mañana nos acompaña. Muchas gracias, señor ministro. De igual manera, pues, un saludo especial y una calurosa bienvenida también, por supuesto, a la doctora Roxana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, también, que nos acompaña. Es un regalo la presencia de dos personas tan comprometidas en el desarrollo del país. Un poquito la trayectoria de Paco Velasco. Hace algunos años atrás, tal vez eran unos 10 años, cuando dirigía Radio La Luna, y también yo apoyaba la dirección de Radio Chahuarulco, cuando hacíamos las movidas para que este país cambiara un poquito más, desde las marchas, las huelgas, los problemas. Y el sueño era que un día tengamos, no toda la paz, pero sí construir la paz. El sueño era que un día revolucionemos el Ecuador con una nueva constitución, y eso Dios y la sociedad nacional nos ha permitido vivir estos albores de nuevos días. Nos sentimos profundamente honrados con su grata presencia. Aprovechamos la oportunidad para invitarle a visitar nuestra pequeña administración, pero gracias en contenidos. Me refiero a nuestras riquezas, tanto históricas, patrimoniales, turísticas, culturales, etc. Yo tenía interés, desde luego, en conocer la Casa de los Tratados de este museo, pero además otros sitios emblemáticos que ya dijo esta niña, Ivana, ¿cómo es? Milena. Se refirió al Fortete, al Cerro de Masta, a esta maravilla de los dulces de Achira, de manera que yo me siento contento, me siento feliz, y yo voy a escuchar al alcalde en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que estas casas patrimoniales, para que, en fin, digamos, las riquezas culturales que tiene este precioso Girón tengan la posibilidad de ser puestos en valor. A esto que tiene que ser un diálogo para saber hasta dónde estamos en posibilidades de que la alcaldía, de que el Ministerio de Cultura, de que el Ministerio de Defensa, de que la Asamblea, a través de la Ley de Cultura, pueda también hacer un trabajo conversando, dialogando, sabiendo que lo que hay que hacer es buscar las formas de poner este museo y tantos otros bienes patrimoniales, pero sobre todo la administración y el sentido de estos bienes tiene que ser para la colectividad, tiene que ser para el pueblo. Eso de abrir las puertas, de reconocer que estos son espacios públicos, que no quedaban solamente para las élites o no eran solamente para las solemnidades y para las elegancias, que estos son espacios que le pertenecen al pueblo y que porque le pertenecen al pueblo, el Estado tiene que intervenir. Tras
Tras cumplir la agenda en el museo y en un medio de comunicación local, el ministro Velasco y la asambleísta Alvarado visitaron las instalaciones del edificio donde funciona la biblioteca municipal, la comisaría y otras, mismo que está deteriorado. Luego se trasladaron al Palacio Municipal, donde se desarrolló una sesión. El alcalde planteó la necesidad de restaurar el edificio y pidió la presencia del presidente para las festividades del 27 de febrero. A continuación, veamos las respuestas. Hoy tenemos la alegría de contar con dos autoridades que estoy seguro hacen tanto bien al país, y estoy seguro que en los acuerdos de la amistad, de la solidaridad que podamos hacer un plan sencillo de solidaridad en la que queremos armar. Y a ver desde el Ministerio de Cultura y desde la Asamblea las posibilidades que ir haciendo este camino y teniendo los frutos que Girón, creo que el país lo necesita. Señor Ministro, como usted acaba de ver, ¿no?, cuando se hace Girón y se decreta como patrimonio cultural, al crearse esta responsabilidad histórica magna como Girón para el Ecuador, eso le obliga tanto al Estado como al gobierno local a mantener sus bienes patrimonios, sus bienes, lo que le hace hacerle patrimonio a Girón. En este sentido, como usted habrá visto, hasta la fecha están los ciudadanos de Girón, hasta la fecha el municipio también y el Estado como tal no ha podido cumplir en esa actividad de preservar, de apoyar a los bienes patrimoniales. Y como acaba de ver, esta casa que haciéndole poco a poco, estoy seguro, va a quedar un palacio para servir a la ciudadanía. Es ver de qué manera podemos, poco a poco, en los presupuestos, de qué manera nos pudiera apoyar, y nosotros mismos como ciudadanos y como GAD municipal ir apoyando a esta restauración de los bienes. Que ahí está la biblioteca, está la farmacia, y se presta la comisaría, a la cultura política. La otra es, no sé si poder coordinar que en los 27 de febrero habían quedado que cada dos años el señor presidente, con una comitiva desde la presidencia, pudiéramos celebrar ese día magno, que es el 27 de febrero. Sin embargo, estos últimos años ya no lo tenemos. Pero sí ha venido acá, se ha venido. O sea, hay que organizar, sí. Y ver en todo caso la agenda presidencial. Pero hagamos un esfuerzo. Depende de allá. Sí, sí. Hagamos un esfuerzo. Me comprometo a desde ahora impulsar, siento que es una fecha emblemática de Girón, del Portete, de Sucre, de La Mar, de los tratados, siento que es así, pero es también, acuérdense, es la jura de la bandera, o sea, es una fecha fundamental en el país, entonces debe tener 50.000 invitaciones para que vayan a los sitios. Sin embargo, esta fecha histórica nació en este acuñado pueblo de Girón, a veces que una fiestita del 27 de febrero no podamos darle ustedes tendrían que comprometerse, digamos. Sí. En el tema de la posibilidad de, no sé si le molesto, pero del financiamiento, digo, para estas casas, como usted ve, ya vamos a ir a ver la casa de la señorita Barros, preciosa, pero cada quien hace lo mejor que puede y a veces le vence en que le gana la vejez de la casa, ¿no? Que dependiendo de los índices de endeudamiento del GAD, del municipio, dependiendo cuánto esté endeudado, el municipio tiene que endeudarse en el 60%. Nosotros te ponemos los estudios gratis, o sea, pagamos nosotros los estudios, digamos, los estudios arquitectónicos, de las ingenierías, se ve, y eso cuesta, ya sabes, eso, el solo contratar a un arquitecto, eso cuesta, eso te pone el Estado, pone el Ministerio. Esto me haría ver a mí que obviamente es preciso, indispensablemente, la generación de una ordenanza municipal que pueda regular el financiamiento de parte de los costos de restauración, por ejemplo, de los inmuebles. Ninguna persona particular tiene la suficiente motivación cultural para de su bolsillo sufragar el 100% de los costos de recuperación, regeneración, restauración o como se llame. De manera que, si es que se elaborara una ordenanza municipal motivadora para que al particular se le hagan ver los beneficios de mantener la cultura,
pues debería ser uno de los pasos iniciales. Gracias, alcalde. Artículo 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, o sea, solo de ustedes. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley. Y ocho, verás, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para esos fines. De todas maneras, lo que te digo es, sentémonos, o sea, digamos, miren ustedes si es que vos dices, no, nos mantenemos en que ese es el edificio que queremos preservar. Veamos entonces, veamos que si pudiéramos, por ejemplo, acogernos a este programa del socio patrimonio. Creo que fue en el 96-98, vino el ministro que fue de defensa, el general José Gallardo. Sin embargo, él dejó una gran cantidad aquí para que se haga obras en el cantón. Un recuerdo que le tenemos, imprescindero, un recuerdo grande para el general. Esperemos que hoy la presencia de ustedes sea tan grata para nosotros y que quede como un recuerdo, una oferta de ustedes para este cantón. Muchas gracias. Tenemos los suficientes elementos en el campo histórico, cultural, natural y todos los elementos para que nuestro cantón salga a flote. Pero sí requerimos ese apoyo adicional. Como bien dice el señor alcalde, por más que se tenga buenas intenciones, no hay los recursos. Lo que quiero ofrecer, yo no puedo aquí dejar ofreciendo cosas, o sea, no puedo hacer eso, perdónenme, no tengo una formación, algo así, ni la perspectiva de la demagogia que venga. No, y aquí me aplauden todos. Yo quiero ser realista, quiero decirles que este es un momento, compañeros, difícil para el conjunto del país. Les digo rapidito, compañeros. Y no tenemos electricidad, tenemos que todavía gastar comprando electricidad a Colombia y a Perú, que nos vende carísimo, teniendo los saltos de agua. Eso debe haber sido hecho antes. Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, Toachi, Pilatón, Mazar, Cardenillo, en fin, todos los proyectos, ya. Recién estamos haciendo con este gobierno. Y eso ya empezamos a hacer, como ustedes saben, en el 2016, 2017 ya tendremos electricidad, no solo para satisfacer nuestras demandas, sino para venderle a Chile, por ejemplo, electricidad. ¿Ya? Pero mientras pasa eso, hay que empezar a pagar los préstamos con los cuales se concluyen esas. Eso es 100 millones de dólares por mes que te cae la letra, como cuando uno se compra la casita o cuando se compra el carrito o el televisor. Que primera cosa. Segunda cosa, no tenemos, siendo país exportador de petróleo, no tenemos diésel, nafta, fuel oil, gasolina extra para satisfacer, para poner nuestros propios camiones. ¿Cuánto tenemos que gastar por año en eso? 5.600 millones de dólares. A pesar de eso, alcalde, públicamente lo que te digo es, busquemos, piensa bien con tu consejo, digamos con el consejo cantonal, piensen bien, si me dices, nos ratificamos, ministro, pensamos que esa es la casa emblemática con la cual vamos a trabajar. El tema cultural, artístico, yo te puedo decir, por ejemplo, para eso sí podríamos pensar, porque son menores inversiones. Bueno, al parecer se cumple lo que dijo el presidente, que los municipios recibirán solamente lo que les corresponde, que no hay más dinero, en resumen. Tenemos un artículo de opinión que nos ha entregado el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que dice la socialización y que le damos lectura a continuación. La socialización, una palabra creo que para muchos desconocida en su real significado, es tan importante en nuestro diario vivir que amerita y justifica plenamente analizar el tema en función de ser parte de una crítica constructiva para un Girón mejor. Según el diccionario de la lengua española, socializar es enseñar o promover el aprendizaje de pautas sociales que favorezcan la integración y el desarrollo de la persona en sociedad.
En buenos términos, sería la manera o estrategia de involucrar a la gente en acciones que sirvan para su propio desarrollo y por ende para la sociedad. La socialización como un proceso por el medio del cual el ser humano toma conciencia de la sociedad en la que nace y aprende a diferenciar lo aceptable, positivo, de lo inaceptable, negativo, que repercutirá en su comportamiento. En los pueblos, quienes deben liderar este proceso de socialización son sus autoridades. De allí la importancia que toma este término o palabra en nuestra sociedad. Importancia desde varios puntos de vista, pero creo que el más sobresaliente es el que todos los pobladores deben conocer de lo que se proponen, hacen, no hacen o dejan de hacer sus autoridades. Creemos que es necesario contar con el valioso criterio de los mandantes y no laborar únicamente con el criterio personal que termina siendo una imposición o dictadura. Siendo realistas y sinceros con nosotros mismos, debemos admitir que en Girón desde hace muchos años atrás no se ha venido dando a conocer como es debido a la población, de las intenciones, como acciones de gobierno local, socialización, aduciendo la mayoría de las veces un criterio que siendo cierto no es justificativo de omisión, cuál es el hecho de que los pobladores no asisten al llamado o convocatoria de sus autoridades y que por el contrario existe un desinterés por información y por ende hacia el desarrollo de su lugar natal. Si aceptamos de que existió o existe desinterés por parte de la población para involucrarse en la solución de los problemas que aquejan al cantón, debemos admitir de que existió también corresponsabilidad desmotivante de sus autoridades debido acaso a una falta de liderazgo, a inexperiencia, incumplimientos o lo que es más grave, a ineficacia e ineficiencia. Creemos que el éxito o fracaso de una autoridad en mucho depende de su relación con los mandantes y ello se consigue a través de la socialización, independientemente de las consecuencias personales, porque lo que más importa en el bienestar de las mayorías y dar prioridad al derecho que tiene la población de conocer lo que se proponen, hacen, no hacen o dejen de hacer sus autoridades. Al inaugurarse una nueva administración municipal, anhelamos que se comience trabajando en la cultura del involucramiento de la población en la solución de los problemas locales a través de un tema tan cacareado, cual es la socialización. Tenemos la elección de la Miss Ecuador 2014. La Asociación Cívica Ecuatoriana del Condado de Merced en Nueva Jersey, el pasado sábado 2 de agosto, promovió la elección de la Miss Ecuador 2014 con motivo de acercarse a la celebración del primer grito de independencia a conmemorarse el 10 de agosto. Un año más de recordación de esta gesta histórica. Cuatro hermosas señoritas descendientes de padres ecuatorianos estuvieron compitiendo en este certamen galante. Hubo tres presentaciones: traje casual, traje típico y traje de gala. Todas ellas espectaculares en todos sus atuendos. Pusieron a todo el público a vitorearles y animarles, poniendo en serios aprietos al miembro del jurado calificador. Luego de un arduo trabajo de selección, el jurado calificador determinó a Miss Ecuador 2014 a la señorita Jocelyn Vallejo. Cabe destacar que Jocelyn Vallejo es una señorita con un carisma bien cimentado, prácticos ideales y de una inmensa bondad en su alma. Causa hilaridad a más de uno cuando encendió al público al vitorear el grito de ¡Viva Ecuador! Se siente orgullosa de su estirpe, más aún cuando sus padres son de Girón. Orgullosa se sentía Jocelyn por ser descendiente de padres gironenses. Jocelyn Miss Ecuador 2014, la virreina y todas las demás dignidades precedirán el magno desfile de los ecuatorianos en Trentón, la capital del estado, en conmemoración de un año más del primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. Esta nota nos envió nuestro colaborador de Estados Unidos, Jorge Quintanilla, a quien le enviamos saludos especiales. Vamos a una pausa comercial.
Les recordamos que este espacio informativo en vivo lo hacemos los días lunes a partir de las 7 de la noche, 19 horas de Ecuador, y las retransmisiones a través de Girón TV lo pasamos desde el día martes. Igualmente en Santa Isabel. En Santa Isabel, a través de Chabelo TV, el reprise de Noti Girón lo tenemos el día martes a partir de las 16 horas y el día miércoles podrán disfrutarlo todo el día. Con esto nos vamos a despedir por esta presente semana. Esperamos que hayan iniciado bien la misma. También el mes, este mes de vacaciones, este mes de agosto, a disfrutar de todas las actividades que vayan a realizarlo, pero sanamente. Desde luego que sí. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Hasta la próxima semana. Buenas noches.